Este es un live. ¿Live? ¿Quieres salir en el live? No. Con la más muriente de la guardia. Me veo bien bonita. El filtro este. Ahí me lo paso por el lado de ponerlo. No quiere. Si quiere, mira cómo se prende. ¿Pero qué vas a decir o va a cantar? Aquí vamos a ver quién se conecta y a quién saludamos. Por ejemplo, aquí está Tiana, Lucas González, Farra, Ava, El Flaco. Hasta ahorita tenemos 11 apenas conectados, Maverick se unió. Mira, vamos a salir. El Fregón González, vámonos. Hola. No, espérate, ves. Ya. El Cris. Bienvenidos al en vivo. Buenas noches, buenas madrugadas para otros de este. Pues para platicarles, informarles que ya nos vamos a reactivar aquí por medio de TikTok. Ya vamos a empezar a hacer transmisiones en vivo y todo el guaralá, guaralá, ya se la saben, ¿no? Ana Galeano, saludos. John Gutiérrez, saluditos. Saludos de Rosario, Baja California, dice Eduardo. Saluditos, Eduardo. Hola hermosa, dice Francisco. Francisco Rosales, sí. Beto, hola, hola. Fíjense, a pesar de tener mucho tiempo que no me conectaba, tengo muy buenos espectadores, ¿eh? Muchísimas gracias por el apoyo, mi gente bonita. Hace un vergo de hambre, ¿no? Dice Saúl. Pues no sé, tú sí tengas hambre, pero yo, gracias a Dios, acabo de cenar. Saludos desde Phoenix, Arizona, dice Beto. Saluditos, Beto. Monterrey, saludos hasta Monterrey para Francisco Rosales. Abel Cruz, saludos. Hola. Hola, saludos. Perla, saluditos. Vamos a ver qué pedo por aquí. Paul Rodríguez, hola, saludos. Manuel Martínez, saludos. Esmeralda, me ignoraste. Claro que no, Esmeralda, ¿qué onda? ¿Ya me habías puesto algún comentario? Ah, sí, hola, saludos, sí, cierto, Esmeralda, disculpa. Manuel Martínez, saludos. Cari se ha unido. Y tu bebé, aquí andan los dos. Cara de cochis, aquí andan. Rosy, gracias por tu florecita, por tu rosa. Muchísimas gracias. Ni por la mente me pasa cambiarte por otra, porque tú me encantas. Ey, no, no, así no. Good morning, dice Aracis, perdón. Saludos, me encanta como cantas, dice Rosy. Muchísimas gracias. Ahorita un poquitito más y cantamos. Ahorita un poquitito más y cantamos. Ustedes saben que pueden compartir la transmisión en vivo, así que adelante. Dice Carmen Hernández, ya no te había mirado, me encanta tu voz, muchísimas gracias. Doble H, saludos. Muchísimas gracias. Carlos Torres, saludos. Ivette Chávez, saluditos.
Me encantaría que me apoyaran. No los avientes, no los avientes. Me encantaría que me apoyaran compartiendo el live. La neta, Gómez dice, hola hermosura, saludos, saludos. Carla, te conocí cuando cantabas y tu abuelito algo así tocaba, sí. Pues yo canté y mi abuelito tocaba la guitarra. Jenny, saludos. Leo, saluditos. Hola, soy Firulais, dice. Doc, saludos por tu pelotita de tenis. Gracias por enviarme la pelotita de tenis. Roberto Carlos Arce, saluditos. ¿De dónde soy? Soy del mero Sinaloa. No es cierto, soy de aquí de Hermosillo. Bueno, no soy de Hermosillo. Actualmente vivo aquí en Hermosillo, Sonora, pero soy de pueblo. Soy de Querobabi, Sonora. Ahí lo que sea. Un cachorón. Un pañalero y un cachorón. Los cachorones están colgados arriba. Mi mamá es tu fan, dice Luis Rodríguez. Saludos. Dile a tu mamá que muchísimas gracias. Que saluditos para ella. Anaí Hernández, saludos. Canta Rey Pobre. Ahorita vamos a cantar. Denme chancita que sí vamos a cantar. Unos saluditos más y cantamos. Y a ver cómo nos sale, porque no traemos mucha voz que digamos, porque nos irritamos. Leo dice Chihuahua. ¿Tienes un bebé? Tengo dos. ¿Cantas? Doble H, canto. Claro que canto. ¿Cuál quieres? Beto, mis amigos salieron en el video de Medias Negras contigo. El Alejandro. Alejandro se llama uno. La verdad, el otro muchacho no me acuerdo el nombre, pero del Alejandro sí, sí me acuerdo. Lobey Torres dice, arriba Hermosillo, Sonora. Hola, mi reina, dice Hipólito Lucas. Silvia Lupita dice, Rey Pobre, pero ya porque tengo sueño. Sí, ahorita vamos a cantar, ya. El hombre que más te amó, dice Leo. Alejandro y Noel, sí, cierto, Noel. Alejandro y Noel, de Alejandro nomás me acordaba. Noel, tendrías que habérmelo acordado, pero sí los ubico a los dos. Vamos a cantar Rey Pobre y después vamos a cantar El hombre que más te amó, aquí no nos pidieron. Un pedacito nada más, a ver cómo nos salen, ¿ok? Saludos para Alejandro y Noel, que salieron en el video oficial de Medias Negras. Muchísimas gracias por su colaboración. Cuando sientas cansada la vida y ores ese hombre, por si acaso te queda memoria, recuérdame a mí. Que te sigue esperando con ansias siempre este rey pobre, que vendió hasta el palacio por verte dichosa y feliz. Porque yo no compré tu pobreza, ni tu amor, ni tus besos, por amarte con toda mi vida y con palabra de rey. Mi fortuna la puse en tus manos y con ella te fuiste. Un rey pobre dejaste con ganas de volverte a ver. Un rey pobre llorando día y noche, verás por las calles sufriendo de amor. Y sus ojos mirando un retrato, sin decirle a nadie cuál es su dolor. Si se caen las torres más altas, por eso un rey pobre por amor quedó. Anaí Hernández, saludos. Beto, gracias por tus rosas. Para Rosy, que mandó tulipanes, saludos. Raúl Sánchez, saludos. También saludos para Alfredo Martínez, muchísimas gracias. Vino Maldito dice, vamos a cantar Vino Maldito y luego después El hombre que más te amó, Briseida Carranza, muchísimas gracias. Ahora sí dormiré feliz, dice Anaí. Vamos a cantar la de... ¿Cuál me dijeron? Oigan, ¿dónde? ¿Cuál? ¿Cuál? A las medias negras.
Acabas de recibir la insignia de donador del top 1. Muchísimas gracias. ¿Dónde está la canción que me habían pedido? El hombre que más te amo. ¿Y cuál era la otra? ¿Cuál dije que era la otra, Alejandra? No sé. La media negra. Mentira. Mamá, ¿a quién estás hablando? Con mi padre. Dice Roxy, hola, buenas noches. No pude ir a verte ahora que viniste a Agua Prieta, Sonora. No va a ser la última vez. No te preocupes. Que estamos buscando fechas para Nogales, aquí en Hermosillo, Cananea, Puerto Peñasco. Y la plaza de Agua Prieta, perdón, no la vamos a perder. Porque que volvemos a Agua Prieta, volvemos. Rey pobre, ay, a medias negras. Bueno, vamos a cantar la de El hombre que más te amó primero. ¿Cómo empieza? La del hombre que más te amó. Ah, ya me acordé. De tanto andar por la vida, hijo de mi corazón, me están pesando los años, el cuerpo se me cansó. Tal vez se acerca el momento que habré de decirte adiós. Cuando ya no esté contigo, quien tus mejillas besó, el que a veces te abrazaba y a veces te regañó, recuerda que fue tu padre el hombre que más te amó. Si un día recuerdas al viejo que se preocupó por ti, si de él quisieras un beso y ya no me encuentre aquí, a tu madre pídele uno de tantos que yo le di. Hay que un pedacito del hombre que más te amó. El más Ali, ¿ese qué quiere? El más Ali, ese no entiendo qué quiere. O sea, realmente no entiendo qué pedo con él. Con la bata o el vato, no sé ni qué sea, si hombre o mujer, pero dice, no, por favor. Y luego dice por aquí, no, bueno, amiga, ¿pero qué? Sé más directo, por favor, a mí me gustan las cosas claras. Por favor. Te escuché de que cantabas con tu abuelo, dice la Rosy. Dice Adris Vigueria, ¿cómo te fue en Agua Prieta? Gracias a Dios me fue muy bien, no me quejo, la verdad. Te escucho desde que estabas con tu abuelito, dice Briseida. Muchísimas gracias. Alfredo Martínez dice que quiere Trono Caído. Pero también me pidieron unas medias negras. Lobby Nati, qué bello cantas, hermosa voz. Muchísimas gracias. Saludo, hermosa, desde Guatemala para Jimena Figueroa. Saluditos. Niña Rey Pobre, ya cantamos Rey Pobre, Zulema. Pero ahorita nos las aventamos de nuevo, no te preocupes. ¿Cuándo vuelvo, Agua Prieta? Ay, ¿cuándo vuelvo? No, no tenemos fecha todavía. Pero con el favor de Dios buscaremos la manera de volver en diciembre. Sin problema. Vamos a dejar pasar este tiempo. Vamos a buscar más canciones. Vamos a grabar más canciones. Sacar más repertorio para ir. Pero quiero que sepan algo. Son 4 veces las que he ido a Agua Prieta. Y las 4 veces llevo canciones diferentes, diferente repertorio. Pero ustedes, mi público, ustedes, la gente que me va y me ve, me piden las mismas. Entonces, ya no queda el mí. Quiero que sepan que ya no queda el mí, ¿eh? Ustedes mandan, ustedes como público mandan. Ustedes piden y yo les canto. Así que yo sí llevo música diferente, canciones diferentes. Pero pues ustedes me piden lo mismo. Y pues yo nomás voy a complacerlos y ni modo, ¿verdad? Ni modo. Ven para Caborca, dice Lupita, con el favor de Dios. ¡Ah, fíjate que sí! Antier me dijeron que andábamos viendo un lugar en Caborca. Sí, es cierto. Hoxo para saludos hasta California. Cuando canto en karaoke o la letra canto el Rey Pobre tuya, dice Briseida. Muchísimas gracias. Te veo siempre, dice Alanaí. Muchísimas gracias, A ver, ¿cuál me había pedido? Medias negras, dijimos, ¿verdad?
Para Liz, saludos hasta Medellín, Colombia, saluditos. Arre, vamos a cantar. Ah, parcera. ¿Ya viste dónde andamos, parcerita? Somos muy internacionales o nosotros, muy mundialistas, gracias a Dios. Tenemos un poquito de seguidores en cada parte. Mira, me pidieron Trono Caído, Medias Negras, y esta es otra para mi papá. Saludos desde San Juan, Texas. Para Obed Mirabete. Yo cuando me echo mis cervezas, pongo tus canciones. Vámonos a gusto. Por eso traigo esta voz, porque ahora que canté, tomé. Yo cuando me echo mis cervezas, dice. ¿Qué crees sobre la música de Eladio Carrión? ¿Quién es Eladio Carrión? Con todo respeto, no lo hago con el afán de crear polémica ni de menospreciar a nadie, pero sinceramente no sé quién es Eladio Carrión. Discúlpenme, ¿eh? Disculpen mi ignorancia y mi lo que quieran, pero no sé quién sea, la verdad. No, aclaro que es con todo respeto y sin el afán de nada. Sinceramente no sé quién sea. Dice. Ah, ok. Yo creo que el Masali. Espérame. Mi hijo de la Daniela, se puedo cantar contigo. Ahorita vamos a cantar. Yo creo que Masali no habla español, casi no lo comprende. Creo que es lo que me quiso decir, ¿eh? Bueno. Las medias negras, ¿no? ¿Cómo empieza la media negra? No, porque te ves muy joven. Estoy joven, tengo 25 añitos. ¿Cómo que porque te ves? Y la música de José Torres. Es que miren, cada quien tiene opiniones y gustos diferentes. Bueno, cada quien tiene gustos diferentes. Y por eso es que todo el tiempo hay opiniones diferentes. Lo único que yo voy a decir al respecto de cualquier artista, no de estas personas que me mencionaron, es que cada quien debe ser auténtico y mantener siempre su estilo. Eso es lo que mantiene siempre vigente al artista, mantener todo el tiempo su estilo. No tratar de ser quien no eres. No tratar de parecerte a quien no eres. O sea, sinceramente, lo único que yo puedo decir es que hay que ser auténticos. Hay que ser auténticos. Cada quien tiene lo suyo. Cada quien llama la atención de la gente por algo. Así que, no, o sea, yo no tengo nada malo que decir de nadie. De nadie. Porque ahora sí que, como dice el dicho, el gusto se rompe en géneros. No pelees, mejor y canta rey pobre. No estoy peleando, oiga. Vamos a cantar las medias negras primero. Lo primero que miré, nomás al cruzar la puerta, fue un hermoso par de piernas cubiertas con medias negras. Desde el banco de la rara lanzaba miradas tiernas, prometiendo con sus ojos noches de pasión eterna. Era una mujer extraña, se veía cara su ropa. Me acerqué y le dije, hola, ¿puedo invitarte una copa? Ella dijo al cantinero, un champaña, por favor. Yo le dije, dame un tequila, pero que sea del mejor. Ella llevaba medias negras, de eso bien me acuerdo yo. Cuando le dije bailamos, dijo claro, ¿por qué no? Su cuerpo pegado al mío, la sangre me alborotó. Y después de dos canciones en la boca me besó. Ahí quedaron las medias negras. También me pidieron Trono Caído. La de es otra para mi papá. A ver, la de Trono Caído. ¿Qué vienes a hacer? ¿Qué quieres de mí? Es curioso ver que tu orgullo has perdido. No puedo creer, no eres como ayer. Y qué mal aspecto da un trono caído. Todo te lo di, fuiste mi querer, y hoy no puedes ser ni mi amor ni mi amigo.
Oíste otra cosa si hubieras oído. Cuando te rogaba, cuando te imploraba, quédate conmigo. Hoy sería otra cosa si hubieras venido. Cuando estaba triste, cuando aquí en el alma me sangró tu olvido. Ahí quedó otro no caído. Dice, ¿puedes cantar la canción de las llaves? Dice Carla Judith. Ahorita nos las aventamos también. Y dice Briseida Carranza que quiere un saludo hasta Nogales, Sonora. Saludos hasta Nogales, Sonora para Briseida Carranza. Esa canción se la dediqué a mi novio y ahora acá está durmiendo el panzón. Y le tocó soportar al panzón. Se ha de haber atacado de más. Jimena Figueroa, saludos. Esta es otra para mi papá, dijimos, ¿verdad? Y luego la de las llaves. Anaí, ¿qué onda? ¿Cuál quieres? Dices. Esta es otra pa' mi apá, aunque muy poco lo veo, pero le quiero decir lo mucho que yo lo quiero. Nunca me voy a olvidar de sus valiosos consejos. La última vez que lo vi, sus pasos eran más lentos. Él me enseñó a caminar por el camino correcto. Como quisiera volar y poder darle un abrazo. Esta es otra pa' mi apá, porque yo admiro a ese viejo. Ahí quedó y también me pidieron las llaves. ¡Ay, qué intenso se ponen hoy! Se ponen muy intensos todos ustedes. ¿Se durmió Juliancito, eh? No sé. Ay, sí, los dos. ¿El otro Julián grande también? Sí. ¿Y no se quitó la ropa, verdad? Julián, ¿qué le pusiste? ¿Qué chulo? Se escucha como que dice Zaira va de nuevo, dice. Sí, sin esa canción y como la cantaste no estuviese aquí el hombre, dice la Rosy. ¡Ay, qué perra, qué perra! ¡Qué perra, mi amiga! Qué bueno, qué bueno, qué bueno saber que colaboré con tu reconciliación y el regreso del panzón. Borracho en ácido, dice Zaira. Qué bonito cantas, muchísimas gracias. Hola, ¿eres tú realmente la cantante? ¡Claro!